Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda jornada del Congreso La Guerra Civil, 80 años después, este debate entre historiadores. Una jornada que por los temas que vamos a tratar y también por los ponentes y conferenciantes durante toda la jornada promete ser tan interesante y productiva, sin duda, como la de ayer miércoles. Para empezar, vamos a abordar la Guerra Civil en el mundo rural, de aquí a las 12 menos cuarto. Vamos a contar para ello con Ramón Villares Paz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenos días. Y con Fernando del Rey Reguillo, catedrático de Historia del Pensamiento de los Movimientos Sociales y Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid. Buenos días, Fernando. Vamos a seguir con el mismo formato de ayer, que generó ese rico debate y que yo creo que aportó mucha información para el estudio y el análisis de todos los presentes. Un tiempo de 20 minutos, más o menos, por cada ponente, con el planteamiento general del tema y las claves principales de este asunto del mundo rural y la guerra civil. Posteriormente, las preguntas, las respuestas y el debate entre ellos y todos los presentes. Los bandos en el mundo rural, la tensión antes y durante la guerra, vecinos y familias enfrentadas, denuncias, protección de vecinos en riesgo, poderes locales, el día a día, el clero rural, los edificios eclesiásticos, angustia, amenazas, detenciones, todo tipo de actos, criminales entre ellos, vida rural, en definitiva, con la huella del conflicto y el enfrentamiento antes, durante la guerra y, como sabemos, también por mucho tiempo después. Asuntos seguramente muy cercanos, todavía algunos de los presentes, pese al tiempo transcurrido. Vamos a escuchar primero a Ramón Villares Paz, como decíamos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, institución de la que fue rector entre 1990 y 1994. Ha publicado obras sobre historia agraria de Galicia, como La propiedad de la tierra en Galicia, editada por Siglo XXI en Madrid. También sobre el conjunto de España, Agricultura en el siglo XIX, el volumen 33 de la historia de España Menéndez Pidal, publicada por Espasa en 1997. También obras sobre historia cultural y el exilio republicano, Luis Seoane, entre Galicia y Argentina, en Biblos, Buenos Aires, 2012. Y trabajos de síntesis como El mundo contemporáneo, con Ángel Bamonde, en Taurus, Madrid, en 2001, actualizado hace 7 años. Entre 2007 y 2017 ha codirigido con Josep Fontana Una historia de España, en Crítica, Marcial Pons, en 12 volúmenes. Ramón, vamos con esas claves del mundo rural durante la Guerra Civil, cuando quieras. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Procuraré atenerme a las pautas que se han explicado aquí. Antes debo decir que estoy agradecido, aunque un poco preocupado por haber aceptado estar presente aquí, porque la Guerra Civil no ha sido en general objeto de mis desvelos historiográficos, pero en fin, ya llegados a una cierta edad, parece uno que puede hablar de casi todo. Yo pido excusas por intrometerme en esto, pero dado que me interesa el mundo rural y la cuestión agraria, y sobre todo que esto se ha planteado como un debate entre historiadores, esto me ha animado más a venir, porque si hay algo que concita miradas en el pasado, las concita hoy y las concitará en el futuro, ha sido la República, la Guerra Civil, el final de la Guerra Civil y las consecuencias de la misma, de cuyos ecos todavía estamos en cierto modo viviendo en la actualidad, de modo que, y creo que por mucho tiempo así será. De modo que, como debate entre historiadores, efectivamente, todo lo que ha pasado en la Segunda República en el mundo rural, especialmente en lo que ha sido una de sus políticas más intensas, brillantes y fallidas, podríamos decir, que ha sido la reforma agraria y en general las políticas agrarias, creo que ha dado mucho que estudiar, que debatir. Ha sido algo que era, digamos que eran conscientes los coetáneos de que esto era así, de que había habido un problema en la República muy fuerte con el mundo rural y que la guerra en parte tenía ese origen. Y la historiografía posterior lo ha mantenido durante un tiempo, luego lo está revisando, y de esto es lo que voy a hablar aquí. Un dirigente importante del Instituto de Reforma Agraria, que era el ingeniero Adolfo Vázquez Umasqué, pronunció una conferencia en México, a los pocos meses de estar allí exiliado,
en la que habló y la tituló la conferencia, tal como fue publicada, El problema agrario español. Y ahí hace un pequeño repaso, un breve repaso en una conferencia, sobre lo sucedido desde 1931, sobre las cautelas con las que el Instituto de Reforma Agraria tuvo que actuar, sobre algunos de las limitaciones o bloqueos que tuvo esta reforma agraria, y él dice en un momento de la conferencia que el pueblo campesino dejó de apoyar nuestra obra y nos volvió la espalda ya a partir del otoño de 1933. Esto es una de las claves para entender lo que había pasado en la República. Una cosa parecida, aunque de otro modo, escribió Azaña al mismo tiempo en otro lugar muy, muy lejano, no en México, sino en Francia, ya exiliado, un poco antes de morir, en un texto que titula Causas de la Guerra de España, en la que vuelve otra vez a insistir sobre este problema de la falta, la incapacidad de la República para poder convencer o llegar a seducir a una parte importante de la población para que lo apoyasen, y dice que la República representaba la posibilidad de transformar el Estado sin someter al país a los estragos de una conmoción violenta, dice Azaña, a marzo-abril de 1939. Y si hubo una de las políticas que trató de transformar aparentemente el país y sin que esto diera lugar a una conmoción violenta, fue justamente la política agraria. Esta política agraria, entonces, que concentrada en la reforma agraria, pero que tuvo muchos otros exponentes, no extraña que haya sido la que se consideró durante mucho tiempo por parte de la historiografía como la causa fundamental de la guerra civil. Algo que hoy creo que se está revisando y que podría, en fin, tomar otros derroteros, pero esta interpretación ha sido especialmente por parte de hispanistas, que, como se sabe, pues han sido los que más han estudiado o se han ocupado durante un tiempo de la Guerra Civil Española y que han situado la cuestión agraria en el centro de sus, digamos, preferencias interpretativas de las causas de la guerra, ¿no? Por ejemplo, Brennan, en su Laberinto Español, que ya data de 1943, y que está concebido como un estudio, una indagación sobre los antecedentes sociales y políticos de la Guerra Civil, sitúa la cuestión agraria como el problema fundamental de España, 1943, es decir, achacándole, por tanto, una centralidad clarísima en la interpretación de la Segunda República y de la Guerra Civil. Más tarde, el texto quizá más antológico, más sólido que se ha publicado nunca sobre esto, que es el de Eduard Malefakis, Reforma Agraria y Revolución Campesina, el propio título ya muestra cuál es su posición, pero siguiendo un diálogo, creo que más claramente, Eduard Malefakis con autores ya mucho más informados y sólidos, como Barrington Moore, Linz, otros, considera la República y la Reforma Agraria como el movimiento y los problemas agrarios de la España de los años 30 como el último gran acontecimiento social con protagonismo del campesinado en el occidente europeo. De modo que en estos breves apuntes historiográficos de hispanistas, podemos decir, está colocado en primer lugar el problema de la reforma agraria o de la cuestión agraria o del problema agrario, para decirlo con palabras de Vázquez Umasque. Si giramos hacia historiadores más próximos a nosotros, sean hispanistas o no lo sean, por ejemplo, Fontana. Fontana, en su libro más influyente quizá que ha publicado, uno de los más influyentes, que fue Cambio Económico y Actitudes Políticas, recoge una conferencia que había pronunciado hace poco antes en Valencia, estoy hablando del año de publicación, 1973, y sostenía que algunos de los grandes problemas que el fracaso de la reforma agraria liberal del siglo XIX dejó pendientes emergieron durante la Segunda República, y las actitudes políticas del campesinado castellano, convertido en clientela política de los agrarios y de la seda, acabaron bloqueando las reformas y causando la guerra civil, sostiene Fontana, que es una interpretación que ha sido muy común y muy aceptada en general por la historiografía. Si pasamos de Fontana a un historiador también, Fontana ha desaparecido hace poco, un historiador vivo que debía estar aquí, que es Paul Preston, en su texto sobre la guerra y revolución en España,
insiste de nuevo en esto. El tema central de este libro, él es el editor y autor de uno de los capítulos, y no por acaso su capítulo se titula o se dedica a estudiar el problema, la guerra agraria en el sur, la guerra agraria en el sur, dice que el tema central de este libro es el que la guerra civil española no fue una, sino varias guerras. Y lo que este capítulo, escrito por él, como digo, intenta demostrar es que el conflicto agrario, endémico desde hacía siglos y que ha sido crónico durante la Segunda República, debe verse como el más decisivo de los diversos enfrentamientos dentro de la guerra civil. Y aquí usa dos palabras que después veremos que por parte de la historiografía agraria están puestas ahora en sordina, como la palabra endémico y la palabra crónico. Pero, en fin, esto es otra cosa. 20 años más tarde, hago un repaso muy superficial, uno de los números de la revista Ayer, que un poco conmemorativo de su primer cincuentenario, podemos decir, se dedicó a la guerra civil y coordinado por Enrique Moradiellos. Y aquí las cosas ya se han cambiado. La cuestión agraria ya no es protagonista de ese número. Los cojo un poco por azar y un poco por conveniencia. Pero, en fin, todo es posible en los argumentarios, ¿no? ¿Y qué es lo que importa en la guerra civil, según la opinión del coordinador del dossier y la elección de aquellos colaboradores del dossier? La dimensión militar de la guerra, el impacto de la sublevación militar, la intervención extranjera, la guerra civil en el País Vasco, la guerra civil en Cataluña. No hay rastro de cuestión agraria. 2003. De modo que aquí estamos observando que hay una evolución historiográfica, podemos decir, que de la centralidad de la cuestión agraria en la República y en la guerra se ha pasado a una, no digo un olvido, pero a una posición muy secundaria, ¿no? O aparentemente secundaria. Puede que sea esto un simple azar, puede que sea un giro interpretativo, puede que sea un cansancio de lo que había sido esta visión de la guerra, y se incorpora otras cosas, como no solo las que acabo de mencionar al calor del texto de Moradiellos, sino también lo que ha sido la internacionalización de la guerra, el invasor, y el texto Fuera el invasor de Núñez Seixas es en este sentido bastante específico, incluirlo y sobre todo la inclusión de la guerra civil en la explicación de la Europa de entreguerras y dentro de la interpretación de la dificultad de la violencia y dada los extremos que ha puesto a la luz de la historiografía, textos que han puesto textos como el de Erich Hobsbawm y, en cierto modo, un texto también bastante importante de Paul Preston sobre la guerra civil europea, publicado hace bastantes años, pero que también insistía en esto. Dicho todo esto, el debate entre historiadores ahora se centra en otras cosas, pero yo no me voy a meter en esto, sino en la segunda parte, hacer una pequeña evaluación de las peripecias de la reforma agraria. ¿Cuáles han sido algunos de sus fallos, digamos? La desconexión que tuvo con lo que era, cómo había evolucionado el campo español y la agricultura española hasta los años 30. Y terminaré con algunas referencias a su permanencia en los años de la transición democrática. Porque eso también nos indica algo de lo que está sucediendo en el debate cultural, intelectual y político español de antes y de ahora. Bueno, afrontar el problema agrario español para los republicanos era un imperativo ético y también un imperativo social. Y probablemente también un imperativo económico, aunque el imperativo económico estaba menos claro. Es decir, se trataba sobre todo de resolver un problema diagnosticado por los regeneracionistas. Creo que excesivamente subrayado el peso de los fallos de la reforma agraria liberal y la ineficacia del Estado liberal, incluso en la restauración, y que esto había dado lugar a una especie de angustia nacional, a una casi negación de la existencia de España. Y en ese diagnóstico, el hacer una reforma agraria era uno de los objetivos prioritarios, entre otras cosas, porque había habido muchos conflictos, muchas crisis de subsistencias, muchas revueltas campesinas. Todo esto puso en primer, con las autonomías y con la reforma del ejército y con la relación Iglesia-Estado, puso a la cuestión agraria o el problema agrario en la parrilla de salida de la política republicana de los años 31 a 36.
Esta, como se sabe, no voy a insistir mucho en ello, la reforma agraria fue un proceso bastante lento y confiado en buena medida a técnicos, tanto agrónomos como juristas, que incluso desempolvaron algunos problemas que parecían muy importantes, luego se ha visto que no eran tanto, como por ejemplo aquello que incluso fue aireado por don Claudio Sánchez Albornoz, de las supervivencias feudales en España, que dio mucho que hablar en los años de la República, y que hoy felizmente hemos abandonado, pero que tuvieron entonces bastante efecto. La suma de esta combinación de coalición republicana distante, bastante distante internamente, entre republicanos de izquierda y socialistas, la posición de los técnicos y juristas sobre la reforma agraria y una cierta incapacidad política de los gestores de la República, especialmente Marcelino Domingo, si hemos de creer en los casi exabrutos que algunas veces le dedica Manuel Azaña, al menos en sus memorias, a la figura de Marcelino Domingo. Todo esto puede permitirnos decir que hubo algunas medidas que tuvieron mucho efecto, por ejemplo, las medidas socialistas, que eran en parte incompatibles con las medidas de reforma agraria, por ejemplo, la ley de términos municipales, el laboreo forzoso, los jurados mixtos, es decir, apoyos a las reivindicaciones de los jornaleros y los pequeños arrendatarios del sur, especialmente extremeños y andaluces, para resolver un problema que se consideraba no solo de miseria, sino de justicia. Y, en cambio, otras, que eran el mito del reparto de la tierra, fue mucho más lento y, obviamente, fue obstruido por las derechas republicanas o accidentalistas que, durante la República, hicieron de la reforma agraria un elemento de división y de conflicto y de combate político especial. Hay que tener en cuenta que aquello que decía Fontana de la Confederación, aunque no lo dice así, la Confederación Nacional de Católica Agraria, creada en 1917, impulsada por los católicos, que se convirtió en la República en el primer soporte de masas del partido, de masas también comparable al Partido Socialista y los anarquistas, como era la CEDA, en el año 33 ganó las elecciones. Por lo tanto, hicieron de este problema un combate político extraordinario. De modo que la reforma agraria fue cautelosa hasta el 36, hasta el Frente Popular. Fue indecisa y tuvo que combinar lo que era un mito del reparto y una solución técnica a los problemas de la agricultura con una solución social que era mucho más urgente. Entonces, sí, podríamos pensar, como dice una parte de la historiografía, que había muchas esperanzas en la reforma agraria, pero fueron esperanzas sobre el papel. Y solo en la época del Frente Popular, con el ministro Ruiz Funes, como se sabe, pues la reforma agraria fue un poco más adelante, fue más rápida, logró mediante ocupación o reparto de tierras en cinco meses, 7 veces más de 500.000 de hectáreas, es decir, que multiplicó por 7 lo que se había hecho en la época de Azaña, aunque era reducida al sur de la península, y esto es lo que, en cierto modo, legitima la reforma agraria, pero también la limita y puede permitir pensar que algo ha fracasado en esta política agraria, ¿no? Ahora bien, para terminar, era razonable, esto ya sé que es jugar con el futuro pasado, y que no debe hacerse mucho, pero en fin, nosotros sabemos lo que ha pasado, ellos no lo sabían, pero era razonable plantearse la reforma agraria como se hacía en el sentido de una imagen, un diagnóstico del sector agrario que podríamos decir que era muy, muy dependiente de las tesis regeneracionistas, de una idea muy primaria de la evolución política de la España del siglo XIX, en la que estaba muy presente la idea de la culpabilidad del sector agrario sobre el atraso español, sobre la ineficacia española, sobre la debilidad de la democracia española. Esto está, digamos que confirmado por la historiografía agraria de los últimos 20, 30, 40 años. La respuesta es no, no está confirmado. La respuesta es que realmente el sector agrario no era inmóvil,
ni era endémico, ni era crónico en, en muchos de sus aspectos. Había crecido bastante desde la crisis fines secular, fines del siglo XIX, un 55% de crecimiento entre 1900 y 1930, según los cálculos del Grupo de Estudios de Historia Rural, que son bastante precisos en este punto, un descenso de los activos agrarios extraordinario, casi 20 puntos, entre 1900 y 1930, es decir, que dejó pasó de un 60% de activos agrarios a poco más del 40% en 1930. Una afirmación, cosa que los políticos republicanos no tuvieron en cuenta o no creyeron o no vieron, que es la afirmación de la pequeña y mediana propiedad y del pequeño cultivo, sobre todo, más que la propiedad. Porque la idea que había por influencias de los teóricos, incluso de la Segunda Internacional, véase Kautsky, desde fines del siglo XIX, es que la agricultura iba a seguir un camino parecido a la industria y que, por lo tanto, se iba a producir una gran concentración de la propiedad y un aumento todavía más grande de los jornaleros o de los arrendatarios de personas sin tierras. Lo que sabemos, y lo que ya se sabía entonces, y lo sabían algunos rusos, por ejemplo, soviéticos, por ejemplo, Chayanov, es que la pequeña explotación era viable y era necesaria. Y aquí podemos decir que, en fin, que la crisis agraria de fin secular, aunque parecía que pensaba que iba a derivar en una concentración de la propiedad, hizo todo lo contrario. Y afirmó el pequeño cultivo, la pequeña labranza. Y esto tiene incluso reflejos, en fin, estadísticos, ¿no? Por ejemplo, saben que en España fue muy difícil hacer un catastro. En algunas regiones no se hizo hasta los años 60 del siglo XX, lo cual demuestra las dificultades objetivas que en España se arrastra con la propiedad de la tierra. Pero, en fin, en las principales regiones afectadas por la reforma agraria y otras, estaba hecho en los años 30. Y de ahí se demuestra que 2/3 de la superficie catastrada, y faltan regiones no catastradas que eran casi minifundistas o muy minifundistas, estaban, en fin, caracterizadas por la pequeña y mediana propiedad. Un proceso que se ha dado en general en muchas partes de Europa, incluida, por ejemplo, Italia, desde los años finales de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, hasta los años 30, pues la pequeña y mediana explotación directa, salvo la mesadería toscana, avanzó, y así en otras partes. En conclusión, podríamos adoptar el resumen o el balance que hace Juan Ignacio Jiménez Blanco, del Grupo de Estudios de Historia Rural, ya un libro un poco lejano de la historia agraria de la España contemporánea, pero que nos sigue siendo bastante útil, que dice, frente a la extendida idea del inmovilismo agrario, los resultados económicos, estadísticos de nuestros análisis, dice, del GER, pero en fin, que pueden admitirse como generales, sostienen o permiten decir, ni la economía estuvo estancada, ni se encuentran propietarios semifeudales, ni la agricultura padeció una crisis endémica, ni hubo inmutabilidad o petrificación de las estructuras agrarias. Más contundente, en menos palabras, no podría decirse. En fin, lo que pasó durante la guerra ya lo va a contar Fernando y otros. Yo solo puedo añadir que durante la guerra hubo de todo, es decir, hubo retroceso, contrarreforma, eliminación de la reforma agraria y colectivización, que fue mucho más importante que la reforma agraria, la colectivización de tierras, pero duró poco. Se calcula que entró unas 5 millones de hectáreas frente al 500.000 que digamos, gestionó la reforma agraria legal del Instituto de Reforma Agraria del año 36, pero esto y es otra cosa. Lo que pasa durante la guerra es que especialmente en el bando franquista hay un cambio, un giro total de las políticas agrarias, no con total ruptura respecto de las políticas anteriores, hay algunos que siguen, por ejemplo el proteccionismo, por ejemplo el apoyo al fomento de la producción interior, pero sí en otros asuntos han cambiado mucho, especialmente en lo que Sevilla Guzmán ha denominado hace tiempo la fórmula política del régimen franquista respecto a la agricultura, que era adoptar la ideología de la soberanía del campesinado, que por otra parte fue muy común en casi todas las dictaduras europeas del momento. Es decir, idealizar el mundo rural, buscar las esencias del régimen dictatorial en el mundo rural, en fin, valorar la tierra y la sangre como elementos sustanciales, identificadores de una comunidad política de este estilo. Como se decía en el régimen de Vichy,
la Tierra nunca miente. Y esto podría mostrar esta ideología o soberanía del campesinado. Esto tuvo consecuencias como una reruralización bastante importante, una desarticulación de todo el proceso asocietario, todo el entramado societario que hubo durante la República y antes de la República, casi una total destrucción, que no fue del todo sustituida por la hermandad de labradores y ganaderos, y digamos que una adopción de otras políticas de captación del campesinado, que lo hicieron bien por la religión católica, ser católico y ser franquista casi era sinónimo, dicen algunos testimonios orales de la época, y luego gestionar la desafección hacia el régimen mediante políticas, algunas sociales, otras de represión, que fueron muy comunes en la época franquista. En todo caso, podría concluir, y a respecto de la guerra, de la reforma agraria y de la historia agraria en esta época, que no fue el atraso lo que explica esto, sino que fue, en cierto modo, un mínimo grado de modernización de las estructuras agrarias la que explica que llegara así a la República, y en parte la desconexión entre el camino que estaba siguiendo el sector agrario y el diagnóstico del que eran deudores los dirigentes políticos y los técnicos. Es difícil de calibrar en toda su totalidad, pero no siempre actuamos con criterios que tengan que ver con la realidad inmediata, sino con las ideas recibidas. Y las ideas recibidas a veces son tan perniciosas que ni nos damos cuenta que son recibidas. Por eso yo no soy revisionista, pero soy partidario de revisar, no ser revisionista, que es bastante distinto, ¿no? Y acabo, si me doy un minuto solo. Sí, adelante. Que a pesar de todo este asunto de la reforma agraria permaneció mucho en el tiempo y curiosamente fue incluso motivo de debate en los años finales del franquismo, en la transición. Les daré dos notas. Entre los exiliados, por ejemplo, la reforma agraria sigue siendo un objetivo para la transición, para una España post-Franco, tanto para aquellos que eran más críticos con el régimen de Franco, como aquellos que eran incluso más adaptativos. Los más críticos, pongamos, los ámbitos del Partido Comunista, que era la organización fundamental en los años 60 y 70, siguió pensando, todavía en el año 72, 73, en un congreso del partido, aprobó la tesis de que era necesaria una reforma agraria en España después de Franco, porque se partía de la idea de que no había sido hecha una revolución burguesa y que la revolución liberal no había hecho los deberes. Por tanto, habría que hacerla todavía como algo pendiente. Y en esto no habían atendido, por ejemplo, críticas muy sólidas que en la época ya se hacían por parte de Naredo Martínez Alier, que ya advertían sobre esto, sobre esta irrealidad de estas tesis. No eran viables, pero en fin, esto es otra cosa. Y en algunos epistolarios, por ejemplo, tengo aquí un extracto de una carta de un poumista, un antiguo poumista, Ignacio Iglesias, a otro antiguo poumista. El primero es asturiano, el segundo gallego, Eugenio Fernández Granel, y le dice, el año 72, la izquierda seguía pensando en los años 60, perdón, España tiene los problemas que tienen todos los países, más los propios, como son la reforma agraria y las nacionalidades. Esto es lo que pensaba unos opositores a Franco, pero no opositores como los comunistas o los socialistas o los anarquistas. En fin, la reforma agraria siguió estando presente en los años más allá del año 71-72. El año 78, la revista Agricultura y Social dedica un especial, ya nos hemos olvidado de esto, un número entero a la reforma agraria. La Fundación Marx pagó no sé cuántos estudios y trabajos sobre la reforma agraria. Y ahí, en esos trabajos, hay uno especialmente interesante, que es el de, otra vez, de Malefakis, que es una especie de resumen de sus tesis, actualidad de la reforma agraria, ¿no? Y ahí hace una comparación con la reforma agraria portuguesa. Y tampoco, claro, sale muy bien parado de esto, ¿no? España, dice, hubiera entrado durante el verano y otoño de 1936, si no hubiera guerra, contrafactual, en una problemática parecida a la del Portugal del verano caliente, del año 36.
Pero, dice Malefakis, España nunca tuvo una etapa gonsalvista. Por gonsalvista se entiende una, en fin, un gobierno en el que estaban las fuerzas, la FMLA, las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista como principales líderes de las políticas sociales de aquella época. Y es sabido que la reforma agraria de 1975 fue especialmente rápida, intensa y luego susceptible de una contrarreforma. La reforma la hizo el ministro Oliveira Batista y la contrarreforma la hizo el ministro con Soares, Antonio Barreto. Y ambos sostienen lo que hicieron, uno que era erróneo, Barreto, otro, y esto lo he oído en alguna conferencia de él, de Fernando Oliveira Batista, que todavía viven los dos, que solo hemos podido hacer el 2 o el 3% de lo que pretendíamos hacer. De modo que aquí estamos, tan lejos y quizá tan cerca. Muchas gracias. Pues muchas gracias, San Ramón. Sin duda, la cuestión agraria es un elemento muy importante, ¿no?, para conocer el ámbito rural o el mundo rural durante la Guerra Civil. Intervención ahora de Fernando del Rey Reguillo, como decíamos, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Es especialista en Historia Política de España y Europa en el periodo 1870-1945. Su investigación se ha centrado en el estudio de las relaciones entre la política y los intereses económicos, el asociacionismo empresarial, el conservadurismo autoritario y la Segunda República Española. Desde hace unos años centra su investigación en el análisis de la intransigencia y la violencia políticas en la historia de España y de Europa en el periodo de entreguerras. Y acaba de publicar este año, 2019, el libro Retaguardia Roja, Violencia y Revolución en la Guerra Civil Española, un interesante estudio sobre la violencia en territorio republicano durante los primeros meses de guerra. Vamos con ello, Fernando, adelante. Bien, buenos días a todos. Yo también quiero agradecer a los organizadores de este congreso mi presencia aquí, porque en realidad yo no soy experto en la Guerra Civil, aunque parezca lo contrario. Especialmente quiero agradecer solo a Javier Cervera y a Ángel Bamonde, que creo que son los culpables de mi presencia aquí. Mi reflexión, bueno, uno está condicionado por su propia especialidad y su ámbito intelectual, entonces mi reflexión va a ser, va a intentar ir más allá de lo que ha contado Ramón. Yo voy a hacer una reflexión más bien política sobre el impacto de la democratización en el mundo rural y cómo eso se frustra, o más bien lo frustran, adelanto ya. Y cómo eso deriva a una situación de extrema violencia, de retaguardia en la Guerra Civil. Siempre teniendo como referencia, por lo menos implícitamente, el marco europeo y el marco nacional, aunque mi análisis parte de una visión micro, entendiendo por micro en este caso un ámbito provincial, que puede resultar discutible extrapolarlo al conjunto de la España, de la España leal, de la retaguardia republicana, porque mi reflexión se va a centrar sobre todo a ese ámbito, al ámbito agrario, pero de la retaguardia republicana. En el otro lado no me voy a meter, aunque evidentemente lo tengo en cuenta para entender las conclusiones a las que llego he llegado en ese estudio que se ha citado. Es una obviedad que ya se ha señalado que este país todavía en 1930, en 1931 era un país mayoritariamente agrario, en torno todavía al 50% de los activos agrarios, se centraban en el mundo rural y por tanto es indudable el peso que tiene ese mundo en el conjunto de la vida nacional y en la política nacional. Dicho eso, pues hay que dejar sentado otra obviedad, y es que cuando hablamos del medio rural, del medio agrario, nos estamos refiriendo a un mundo extraordinariamente complejo. Siempre estamos hablando de la diversidad de España, pues también en este ámbito se aprecia perfectamente. Estamos hablando de muchas agriculturas, de muchos mundos rurales, como ya en los tiempos de la carrera me enseñaba mi entrañable profesor y amigo José Sánchez Jiménez. Poco tiene que ver, desde todos los puntos de vista, productivos, culturales, sociológicos, la España del latifundio con la España de la pequeña propiedad, la España de los arrendatarios con la España de los jornaleros. Estamos hablando de un país extremadamente
complejo, donde a veces nos movemos con clichés, donde, por ejemplo, al referirnos a Andalucía, pensamos siempre en la Andalucía del latifundio, cuando en realidad también el pequeño campesinado, el mediano campesinado, tiene una importancia muy grande, y eso se aprecia y se proyecta políticamente en provincias como Granada, como Almería, como Jaén, etc. Eso por irnos a la región más arquetípicamente latifundista, ¿no? ¿Qué diferente es a España de la España de la España latifundista de la España de la pequeña propiedad más allá de Andalucía? Pensemos en el País Vasco, pensemos en Galicia, bueno, iba a decir que no me metía en esa zona. El País Vasco, pensemos en Cataluña, pensemos en Levante, pensemos en Murcia, ¿no? Estamos hablando en realidad de contextos campesinos y de una tipología campesina muy, muy diversificada, ¿eh? Generalmente hablamos de campesinos, ¿qué campesinos, no? Poco tienen que ver los intereses, los objetivos, el mundo cultural de la gran propiedad con el de esa diversidad de clases y de segmentos sociales que nos encontramos en el ámbito rural. Y eso tiene su traducción política, ¿eh? Los propietarios muy pobres de Juan José Castillo, ¿eh? Aquel magnífico libro donde nos retrataba el mundo del campesinado católico, castellano, muy ultraconservador, no tiene nada que ver con las aspiraciones de los jornaleros y demás. Los propietarios muy pobres. Pero también hay campesinos pequeños que no son tan pobres, ¿eh? Puede ser muy conservador, puede ser en sus estrategias políticas y económicas, pero es otro mundo. Estoy pensando en campesinado catalán, estoy pensando sobre todo en el campesinado levantino y murciano. Por no hablar del complejo mundo también de los arrendatarios y aparceros, ¿no? Que no son exactamente propietarios o solo lo son en parte, cuáles son sus intereses, ¿no? Y, por supuesto, la España de los jornaleros. Por no hablar de los tipos intermedios, ¿eh? Aquellos campesinos que son parte del año jornaleros, parte del año arrendatarios o incluso que tienen alguna hectárea, algún pequeño huerto donde también extraen algunas rentas. Bueno, pues sobre ese mundo, digamos, llega la República y va a actuar la República. Sobre la recepción de la República en el mundo rural, tenemos una idea importante, sin duda. Partimos del a priori de que aquellas elecciones tan trascendentales que fueron las municipales del 12 de abril de 1931, ofrecieron unos resultados para nada creíbles, salvo en el caso de las capitales de provincia, donde ahí sí, digamos, la voz democrática se dejó ver, ¿no? Mientras que partimos de la priori de que en el mundo rural en su conjunto, más allá de las capitales de provincia, lo que actuó fue el artículo 29, las redes clientelares, de tal forma que los resultados no eran creíbles, ¿no? Eran unos resultados absolutamente discutibles, ¿no? Ahora, viendo cómo evolucionan algunos de esos territorios y pensando en el mapa de la España republicana durante la Guerra Civil, ciertamente es incuestionable que el artículo 29 se aplicó muchísimo en 1931, hubo que rectificar, a eso respondieron las elecciones parciales de mayo de 1931, que ya dieron otros resultados, pero que, como ha demostrado, por ejemplo, Manuel Requena, no estuvieron exentos también de cierta manipulación, pero ahora con las tornas cambiadas. En cualquier caso, en las elecciones generales de junio de 1931, el triunfo republicano-socialista fue incontestable, dentro de candidaturas que en realidad escondían una gran variedad de posiciones. Son unas elecciones donde todavía el mapa político que caracterizará a la República no están bien definidos, de tal forma que incluso en las candidaturas a escala local y provincial republicanos-socialistas, digamos, se esconde un segmento del electorado canalizado a través del Partido Republicano Radical, que en realidad es muy conservador. Por tanto, yo creo que en 1931 todavía no está conformado ese mapa que nos podría dibujar los intereses y las inquietudes ideológicas de ese mundo rural en su global variedad, ¿no? Yo creo que hay que esperar a las confrontaciones electorales de 1933, primero las elecciones municipales de abril de ese año y luego las generales de noviembre.
ahí ya se dibuja un mapa más real. Un mapa más real que, por lo que se refiere a ciertas provincias, en realidad está reflejando, paradójicamente, creo yo, ciertas continuidades con ese mapa que nos había dibujado en las elecciones del 12 de abril. No digo en todas las provincias, en algunas. Digamos las provincias que se van a manifestar más conservadoras. Hay una gran continuidad entre esas elecciones municipales y las que vienen después. En provincias de la Castilla Sur, todo lo que es la actual Castilla-La Mancha, bueno, incluido Albacete, que no formaba parte de La Mancha, de Castilla-La Nueva en ese momento, y alguna otra provincia, por ejemplo, Teruel, etc. Hay unas continuidades bastante evidentes. Continuidades que luego se reproducirán también en el mapa de las elecciones generales de 1936, donde, curiosamente, y en contraste con la mayor parte de España, la izquierda no triunfa, de nuevo en esas provincias, manifiestamente conservadoras, pero por poco, porque también son provincias donde se encuentra un socialismo muy fuerte, capaz de rivalizar con esas fuerzas conservadoras. La pregunta central que yo me planteo es, ¿cómo llegó la democratización aquí? ¿Cómo llegó la democracia? ¿Cómo se democratizó o se intentó democratizar esa democracia partiendo de un contexto internacional muy difícil? Un contexto internacional donde los valores liberal-democráticos están en manifiesta regresión. Todos sabemos y contamos en clase cómo esa explosión democrática aparente posterior al final de la Primera Guerra Mundial, una treintena de regímenes representativos, llamémosle democracias o no, o liberal-democráticos, de principios de los años 20 en el conjunto de Europa, se trastocó en la supervivencia de apenas una decena de democracias al filo del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eso también va a afectar a la historia de nuestro país, es decir, la República llega en un momento no precisamente propicio, ¿no? Y eso va a condicionar en parte la construcción de la democracia republicana, que por supuesto es una democracia, por todo, la miremos desde el flanco que la miremos, ¿no? Y por tanto, no se debe ver ese proceso de democratización, que es muy conflictivo, pero no como se interpretó luego en el franquismo, como si eso fuera sinónimo de caos, etcétera, etcétera. No, es que la construcción de la democracia es un proceso por definición difícil, y más en aquellos años. Con ese trasfondo internacional, golpeado por la crisis económica, las crisis de los regímenes parlamentarios, el ascenso de los autoritarismos, etcétera, etcétera. Y además, construir la democracia en un mundo rural, y pienso solo en el mundo rural en este caso, sin tradición democrática previa, pues también era un desafío extraordinario. Y hasta qué punto, claro, siempre desde nuestra superioridad intelectual, moral, política actual, miramos a ese mundo con cierta, no sé si desprecio, pero desde luego no, muchas veces no lo entendemos porque no empatizamos con esas circunstancias, ¿no? Bueno, pues ese mundo rural, agarrado y lastrado por el clientelismo político, por el caciquismo, es donde va a intentar actuar esos gobiernos republicanos socialistas, liderados por gente ilustrada, digamos, con ganas de cambiar el mundo, etc. Y eso es un desafío tremendo, porque van a encontrar muchísimas resistencias. Muchísimas resistencias no solo desde el mundo conservador, sino también desde otros ámbitos y parte de la izquierda también. En un país y en un mundo rural donde la cultura de la concertación social es débil. De hecho, los comités paritarios de la dictadura de Primo de Rivera habían funcionado mal que bien en el ámbito de la industria, en el mundo urbano y poco más, ¿no? No había tradición. Entonces, bueno, los gobiernos republicanos socialistas van a funcionar a golpe de decreto para desmontar todas esas resistencias. Todo eso partiendo de la intensa politización que se va a producir desde fechas muy tempranas. Eso es lo sorprendente, que en provincias, podríamos exceptuar ciertas zonas de Andalucía, de Levante, de Cataluña, pero muchas de las provincias que luego quedan dentro de la España leal, se produce una politización a la que no estaban acostumbradas. Y eso no deja de resultar sorprendente. Pienso sobre todo en las provincias castellanas, que son las que mejor conozco y he estudiado. Y no deja de ser sorprendente la irrupción de la
Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, en unas provincias, en unos territorios donde el socialismo hasta ese momento había sido muy débil. Es impresionante cómo crece a partir de 1931. La movilización de la izquierda, de la mano sobre todo de los socialistas. En ciertas zonas había una tradición libertaria que, bueno, también se manifiesta ahora y hay que tenerla en cuenta. No menos sorprendente también es la movilización, y yo creo que esto dejó patidifusos a socialistas y republicanos, sobre todo a los que tenían una impronta más urbana, la impresionante movilización de la derecha católica, de la que todos conocemos perfectamente, la irrupción de la CEDA, etcétera, precedida o que corre paralela también a la organización en el mundo rural, hasta ahora casi inexistente, del mundo patronal, del mundo empresarial. Bueno, pues esa politización es capital para entender muchas cosas, entre otras razones, porque es una politización que se sostiene sobre una cultura política donde, hasta qué punto habían arraigado en ese corto espacio de tiempo los valores democráticos. O más bien primaban las lógicas de exclusión. Y cuando hablo de lógicas de exclusión no estoy pensando solo en la izquierda, sino también en ese mundo conservador que tanta resistencia va a oponer a las reformas. Es decir, en el mundo rural, exagerando un poco los términos, los habitantes de ese mundo rural están pasando de súbditos a ciudadanos en un contexto de retroceso de los valores liberales y liberal-democráticos. Cuando eso ya no vende, cuando ya eso ya no tiene mucho atractivo. Insisto, en un mundo donde el caciquismo había sido muy fuerte, donde no había tradición participativa, etcétera, etcétera. Bueno, sobre ese espacio es donde van a intentar actuar con sus objetivos ambiciosos los gobiernos republicanos socialistas del 31 al 33, emprendiendo, o atisbando, o diseñando esa tímida reforma agraria, pero no solo la reforma agraria, sino también la reforma laboral, que esta sí tiene consecuencias inmediatas. Entre otras cosas porque se impone la negociación colectiva, ahora sí, y se legisla con ambición, proyectando una legislación laboral que ya se venía ensayando en el mundo urbano, en el mundo de la industria y del comercio, etcétera, de la minería, y que no había llegado al campo. Es que ahora, a partir de ahora, llegan las 8 horas, se regula el trabajo de la mujer, se establece la ley de términos municipales, que no deja de ser un control o intenta controlar y regular el mercado de trabajo, ¿no? El mercado laboral. Y además se institucionalizan esas relaciones laborales a través de los jurados mixtos, las comisiones de policía rural, etcétera, etcétera. Todo eso tiene sus consecuencias, como lo va a tener también, yendo más allá de la reforma laboral y la reforma agraria, la propia reforma religiosa. Porque la República, en un mundo tan conservador, también trae cambios que reflejan la disputa por el espacio público a efectos simbólicos y que también afecta a la educación, etcétera, etcétera. Bueno, desde la perspectiva del mundo conservador, todo eso se percibe con miedo, se percibe como, no diría yo un proceso revolucionario, pero sí como un ataque a esa estabilidad que venía caracterizando al mundo campesino desde tiempo inmemorial. Todo eso con una coyuntura económica difícil, ¿no? Son años de caída de los precios agrarios, al mismo tiempo que suben los costes laborales derivados de esas reformas, la famosa cosecha de 1932 que hizo caer los precios, la cosecha de cereales, la presencia permanente del paro como una realidad estructural, sobre todo en determinados periodos del año, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese contexto es el que enmarca la fuerte agitación que desde el principio de la República hasta el final va con algunos vacíos o algunos paréntesis, va a caracterizar ese periodo. En el primer bienio, esas agitaciones sobre todo vienen de la mano de los anarquistas, del mundo anarquista. Los socialistas no, los socialistas están apoyando a su gobierno, tratando de contener los descontentos que se plantean, etcétera, etcétera. Los socialistas se suben al carro de la protesta cuando atisban que pueden salir del poder a partir del verano del 33 y luego ya, bajo una estrategia ya más pensada, a partir del triunfo del Partido Radical y de las derechas en noviembre del 33.
Otro, un ámbito que no se nos puede olvidar, más allá de las agitaciones, las insurrecciones, las huelgas, etc., es el poder municipal, la disputa que se plantea en los ayuntamientos, cómo todas esas tensiones, esas reformas, esa dialéctica de enfrentamientos, de oponerse a las reformas o impulsarlas por las distintas fuerzas en presencia, cómo los ayuntamientos acogen, los plenos municipales reflejan muy bien esas luchas, ¿no? Bueno, el año 34 es un año decisivo, obviamente, por la huelga campesina, todos lo sabemos, pero también por el impacto de octubre del 34. Porque octubre del 34, aunque se circunscribiera básicamente a la Cataluña urbana y Asturias, tuvo un impacto en el conjunto del país. Se intentó, no salió, pero se intentó. Y eso tuvo sus consecuencias, consecuencias tales como, por ejemplo, desplazar, vaciar los ayuntamientos de republicanos y socialistas, vamos, de republicanos de izquierdas, quiero decir, y sobre todo de los socialistas. En este sentido, el año 35 es un año clave y poco conocido y poco estudiado, y difícil de estudiar, porque las consecuencias de Asturias, en lo que a la izquierda se refiere, se reflejan muy bien en la vida cotidiana. Y es un submundo que, ya digo, no se ha estudiado bien porque es difícil de estudiarlo. Cómo se tradujo ese cerco a los socialistas en el día a día, ¿no? Palizas en los cuarteles de la Guardia Civil, castigo a los líderes locales del socialismo o de otras fuerzas de izquierda en la contratación laboral, etcétera, etcétera. Bueno, así es como se llega a 1936, se produce el vuelco electoral, la intensa politización de nuevo sale a la calle, dibujando un marco político que así a priori podría englobarse en el concepto de polarización, pero que en realidad yo creo que no es tanto. Como nos enseñó, desde luego, el añorado Santo Julián a partir de ahora, el mapa político hasta las vísperas de la guerra es un mapa político muy fragmentado, a pesar de todo, aunque haya tendencia a esa polarización. Son unos meses cruciales, pero cruciales por, digamos, la intensidad de la vida política. Y en ese sentido, octubre del 34 se deja notar mucho en esos meses desde diferentes puntos de vista. Pero todavía hay ciertas provincias donde, y en concreto la que he estudiado, entre otras, la derecha va a aguantar el tirón y gana las elecciones. Son unos meses cruciales, son unos meses intensos, pero no porque adelanten necesariamente la guerra civil. Yo esa tesis no la comparto. Es decir, el país no estaba condenado a ese estallido. Aunque el concepto de guerra civil aparezca en el lenguaje político, y no solo de la derecha, sino también de la izquierda. Son unos meses muy intensos, de una intensa movilización de la izquierda obrera en la calle. Hay una presión reivindicativa, han cambiado las tornas, se ha producido lo que yo llamo conscientemente la ocupación de los ayuntamientos, porque no asistimos a una mera restitución de los concejales despedidos o forzados a salir de los ayuntamientos en octubre del 34, no. Es que hay un cambio de tornas también, de tal forma que prácticamente los ayuntamientos se vacían de representantes de las derechas y lo que podríamos llamar el centro republicano. Son unos meses también de ocupación de tierras, efectivamente la reforma agraria se acelera, pero no solo la reforma agraria, es también la contratación forzosa de asalariados por parte de los patronos, de los propietarios agrarios, los llamados acogidos, se les imponían, aunque no tuvieran posibilidades de darles empleo. Son meses de subidas salariales bajo esa presión sindical y no bajo una negociación, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo conservador, por aquello de empatizar con ese mundo, tratar de entenderlo, no simpatizar, sino empatizar, vive todo aquello como si se tratase de un cerco. Es decir, lo mismo que han sufrido la izquierda, sobre todo la izquierda obrera en el año 35, ahora lo sufre el mundo conservador. Todo eso, además, salpicado y tamizado por la violencia a varias bandas. Ya se habló ayer de la violencia aquí, yo no estaba, pero lo que se contó. De tal forma que los protagonismos son variados, ¿no? Desde las fuerzas de orden público, la izquierda obrera, el pistolerismo falangista, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está ahí, y dibuja un panorama intenso y complejo, que, insisto, no creo que necesariamente tuviera que derivar a un conflicto armado. No, el conflicto armado, en último término y técnicamente, subrayo la idea,
es fruto de la conspiración militar que se está forjando y diseñando al menos desde inicios de marzo del 36. Yo soy como San Pablo, hasta que no veo no creo. Y en ese sentido, el haber tenido acceso a los escasos papeles, pero algunos significativos, del general Sanjurjo me resultó muy, muy ilustrativo. La frialdad con la que ya están diseñando el golpe desde principios de marzo del 36, estos generales que luego se hicieron famosos. Lo intentan el 20 de abril, el 20 de abril. Ya estaba preparado el golpe para el 20 de abril. Se echan para atrás. Lo vuelven a plantear para el 11 de marzo, cuando la toma de posesión de la presidencia de la República por parte de Azaña. En el último momento también se echan atrás. Y luego al final encuentran la ocasión ideal tras el atentado de Calvo Sotelo, pero no porque el atentado de Calvo Sotelo inicie la guerra civil, no, es que es el contexto estupendo que propicia ese golpe a la legalidad. Bueno, pues así es como, y me estoy enrollando mucho, así es como el golpe llega al el 18, 16, 17 de julio, también al mundo rural, y es, digamos, la circunstancia que pone todos los relojes a cero. Yo me he acercado a esto, y en fin, ahora en el debate podemos hablar más de ello, desde una perspectiva micro, desde una perspectiva que me ha permitido hacer el seguimiento de los protagonistas de esa acción. De la guerra, yo he estudiado básicamente la violencia, no voy a hablar de la colectivización ni de todo eso. Es lo que más me ha traído, sencillamente porque estudio la violencia política, no por nada. La cuestión está en ver cómo jerarquizar los factores explicativos de esa violencia. Y es evidente que el golpe es decisivo. En estas provincias no triunfa el golpe, pero las consecuencias del golpe se dejan notar en la medida en que, una vez que se va delimitando el territorio, porque hay que partir de esa idea, es una lucha por el control del territorio, los primeros días y semanas de la guerra, ellos no sabían cómo iba a quedar el mapa. Entonces, bueno, el hecho de que fracase el golpe en todas estas provincias es una característica común. Como es una característica común, hasta donde sabemos, y Rafael Cruz se preocupa de hacer una especie de mapa al respecto, el decisivo papel que van a jugar los militares leales, mucho más que las milicias. En ese sentido, creo que fue más importante el papel de esa lealtad de los militares, y digo militares en un sentido amplio, incluyo también a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad en general, en la contención del golpe. Luego sí, la movilización miliciana va a caballo de esa decisión, ¿no? Es en ese contexto cuando yo creo que se define durante dos o tres semanas lo que algunos, bueno, José Luis Ledesma y yo comparto el concepto, se plantea la llamada violencia caliente. Es decir, una violencia que responde a esas circunstancias extraordinarias, de tensión, de miedo, cuando van a detener a derechistas en masa. ¿Por qué se detiene a tantos derechistas? Bueno, pues porque son un enemigo potencial. Es una actuación bastante lógica. Y en el otro lado, hasta donde sabemos, pues está ocurriendo algo parecido. Se trata de limitar el mapa y impedir el golpe. A partir de ahí, sorprendentemente y contradiciendo el discurso de esos militares sublevados, se abre un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario que, entre otras cosas, también se va a reflejar en la puesta en marcha de la colectivización. Y se va a reflejar también en llamarle persecución religiosa, en cualquier caso, el ataque a todo lo que la Iglesia ha significado, sus espacios, etc. De ahí esa intensidad de la iconoclastia, ¿no? La destrucción de templos y todo el mobiliario, toda la parafernalia religiosa. A partir de ahí se abre un proceso revolucionario, se configuran unos poderes que van a actuar con independencia del gobierno de la nación, un poder revolucionario encarnado en los comités de defensa, en las milicias, que son la vanguardia de la revolución, pero es un poder revolucionario que no se lanza contra un poder prestado, es decir, que surge del propio poder local, de esa ocupación de los ayuntamientos de febrero del 36. Y, por tanto, en ese proceso también van a participar las autoridades locales preexistentes, no solo las que se configuran sobre la marcha en estas organizaciones, comités y milicias,
sino los alcaldes, los concejales, las policías municipales, que participan en esa conquista y delimitación del territorio. ¿Cuál es el perfil sociológico e ideológico de esos revolucionarios y de esas de esos dirigentes locales que afirman su poder en estas circunstancias? Bueno, depende de las provincias, obviamente, ¿no? Aquí son básicamente socialistas, ¿eh? Hay algunos anarquistas por aquí y por allá. Formalmente son todas las fuerzas de lo que había sido el Frente Popular, es decir, esa alianza electoral que concretamente en la provincia que estudio se había roto en mayo y que ahora resucita. Desde el punto de vista ideológico priman los socialistas, hay algunos republicanos también, etc. Pero, y desde el punto de vista sociológico, pues según los lugares integran esos poderes, pues lo que da la tierra, es decir, nunca mejor dicho, campesinos, los mineros de Almadén y de Puerto Llano, ferroviarios, hay muchos ferroviarios, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ir concluyendo. Las tesis que sostengo, así muy rápidamente dicho, es que es una vez superada la fase de la violencia caliente, entiendo que no es una violencia a partir de ese momento que se pueda caracterizar como de incontrolados. Es una violencia orquestada. Es una violencia que responde, y es un concepto que también utilizo, a lo que podemos llamar limpieza selectiva. No es exterminio. A mí el concepto de exterminio no me gusta. Quizás se pueda aplicar a varias provincias, sobre todo pensando en Andalucía, de la otra zona, pero yo de exterminio no me acaba de convencer. Si acaso, pensando en algunas categorías de las víctimas, sí. Pensando sobre todo en el clero regular, eso sí es sorprendente, la rapidez con la que se cargan al clero regular. Y también la animosidad hacia los falangistas, que son poquísimos en estas provincias, son cuatro gatos. Y sin embargo, porcentualmente, ocupan un lugar muy importante en la estadística que he ido construyendo. Bueno, me muevo con el número de víctimas que he utilizado viene a representar un 5%, 4% del conjunto nacional. No mucho, pero es una muestra creo que importante. En torno a 2.400 víctimas, 2.500, contando los vecinos, que es la categoría que utilizo para incluir a esas víctimas de la violencia de retaguardia, y a unos 150, 140 extraprovinciales. En cuanto a la cronología de la muerte, se responde al patrón general. Los meses más intensos son julio, agosto y septiembre. Luego la cosa decae un poco, vuelve a subir en noviembre, quizás por la próxima caída de Madrid, que se intuía. Y luego es el caso que a partir de enero, febrero, pum, se acabó. Habrá un goteo de muertes, de violencia, pero sobre todo ligada a la retaguardia del frente. Es decir, que la geografía y la cronología pues están muy claras. Hay un aspecto interesante en cuanto a los espacios que conviene resaltar. Y es que en esta provincia que estudio, la provincia de Ciudad Real, sobre un centenar de localidades, la violencia realmente se concentra en unas 30, el grueso de la violencia. Luego hay amplios espacios donde apenas se ven afectados o muy tímidamente. ¿Qué espacios son? Pues un triángulo que se forma teniendo como vértice la capital provincial, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas. Ese es el triángulo de la muerte. El espacio más alejado del frente, curiosamente. Pero bueno, los vasos comunicantes con el frente funcionan bien, están bien engrasados, es decir, las columnas milicianas van y vuelven. Y sobre todo cuando vuelven después de una derrota es cuando hacen estragos. En este sentido, la jerarquía de las causas de la violencia también es importante remarcarla. Es decir, por decirlo muy rápidamente, en primer lugar el golpe. A partir del golpe, el proceso revolucionario que se abre y la constitución de esos nuevos poderes, nuevos poderes pero conectados y relacionados entre sí, a escala local, a escala comarcal, con la provincia e incluso con Madrid. Hay expediciones a Madrid en búsqueda de derechistas significados, supuestamente implicados en el golpe, en total unos 100, lo cual es una cifra importante. Y luego, claro, la propia lógica de la guerra, eso es una obviedad, pero que conviene decirlo. Se ve muy bien cuando uno hace la estadística relacionado con la cronología. El desarrollo de la guerra es fundamental, un bombardeo puede ser decisivo, una derrota militar también.
las noticias que llegan del otro lado. Eso es esencial. La provincia se llena de miles y miles de refugiados andaluces y extremeños. Bueno, pues eso tiene sus consecuencias, porque van cantando las barbaridades que van haciendo los otros, los sublevados, ¿no? Y cuando se mata al obispo de Ciudad Real, justamente cuando llega la noticia de que han matado en Valladolid al principal dirigente socialista provincial, pues no es casual, al obispo y a buena parte de la cúpula de la derecha y de la falange provincial. La guerra, por tanto, es fundamental y las represalias que conllevan. Ahora, yo entiendo que también hay otros factores que operan y que tienen que ver con otras realidades, la cultura política. La cultura política que informa a los segmentos más radicales de ese sujeto revolucionario. Un sujeto que no hay que considerar, no me gusta hablar, y en el libro lo he intentado reflejar, utilizando conceptos genéricos. No son los socialistas, no son los republicanos, no son los anarquistas, no. Son determinados segmentos de ese mundo. Y digo segmentos porque lo interesante es constatar, cuando uno va siguiendo el proceso de toma de decisiones, la lógica de la violencia, lo importante es constatar es cómo eso da pie a un debate interno interesantísimo. Es que se votaba dentro de los comités, había discusiones. Claro, en ese contexto, ¿quién se impone? Pues los más brutos, así de simple, los que tienen un arma y a veces ni incluso impiden que la votación se cumpla. En este sentido, a la hora de dibujarse el mapa, el marco estructural es importante, es decir, ¿dónde se concentra la violencia? Pequeña propiedad, presencia importante de las clases medias, fuerte sociabilidad, los núcleos agrourbanos, o como decirlo, agrovillas, las agrovillas o agrociudades más grandes, no en los pueblos pequeñitos. La violencia se concentra en los grandes poblaciones manchegos, pero el marco estructural explica muchas cosas, pero no todo. Porque te encuentras el caso singular de Tomelloso, que es la población más poblada de la provincia, por escaso número de habitantes, por delante de Valdepeñas, con un perfil estructural similar a Valdepeñas, y en Tomelloso hay 20 muertos, y en Valdepeñas 180, más otros 140 que se matan allí procedentes de los alrededores. ¿Cómo explicar eso? Bueno, el peso fundamental del liderazgo. Según qué líder encabece la revolución, pues así la limpieza selectiva tiene unas consecuencias u otras. En fin, podría hablar de más cosas, pero lo dejo aquí y abrimos el debate, que es lo interesante. Podría hablar de si esto es una lucha de clases o no es una lucha de clases. Una última idea, la exposición pública es fundamental a la hora de fijar los objetivos humanos. ¿A quién se mata? A los que han tenido mucho protagonismo público en el periodo anterior y mucho protagonismo político. Y de ahí viene aquello que te decían de chico, niño, tú no te signifiques, tú ni de los de delante ni de los de atrás. Eso es cultura política. Muchas gracias. Bueno, pues muchísima información y muchísimas cosas que debatir. Sin más dilación, vamos con preguntas, que imagino que habrá unas cuantas para enriquecer el debate. Se han dicho muchas cosas. Adelante. Hola. Una pregunta para Ramón Millares. El aspecto jurídico de la reforma agraria creo que no se ha mentado, que es vital, porque la propiedad tiene una función social. Y entonces el ejemplo, no soy especialista en el tema, fue la ley de conreus agraris de la Generalitat, que el Tribunal de Garantías Constitucionales tumbó. Entonces, la República no fue muy cauta en este aspecto, de que si lo hacemos bien, y con una garantía jurídica por detrás. Pues sí, claro. Yo creo que el peso de los juristas en la configuración de la España liberal, incluida la reforma agraria, fue esencial, porque una de las grandes obsesiones del liberalismo fue asegurar la propiedad, y asegurar la propiedad frente a cualquier tipo de riesgo. Así, ahí nace, uno, que no hay catastro, porque el catastro, en cierto modo, sería una garantía. Dos, que hay unos cuerpos especializados dedicados a eso. Por una parte, los notarios, y se crean los registradores de la propiedad y los registros de la propiedad como elementos sustanciales. Gran parte de los regeneracionistas beben de estas, son miembros de estos cuerpos, altos cuerpos letrados del Estado, incluido Azaña, que es funcionario, es letrado del cuerpo de registradores y notarios, o de la Dirección General. Entonces, el aspecto jurídico fue muy importante, y es muy importante hoy. No se ha perdido todavía eso, porque
El aseguramiento de la propiedad es la que se considera que permite una estabilidad a la sociedad, ¿no? Ahora, otra cosa es si los dirigentes republicanos fueron demasiado cautelosos o técnicamente escrupulosos en eso. Y la impresión que ellos mismos dan es que sí. Es que la acción de la reforma agraria no avanzaba porque se bloqueaban en sus propias decisiones y eran lentos, y hasta la Sanjurjada no hicieron casi nada en efectivo. Pero esto forma parte de una sociedad en la que el derecho prima. Incluso una frase que se pronunció en el debate en las Cortes de españolas durante el gobierno socialista en su primer año, con ocasión del caso Rumasa, dijo uno de los líderes de la oposición que cuando quiebran las formas, quiebra el derecho. Y por tanto, no se puede seguir. Por eso, tanto Brennan como Malefakis, como tantos otros que han estudiado las reformas agrarias o las revoluciones agrarias en tantas partes, se insisten. ¿Es posible hacerlo por vía exactamente jurídica? ¿Es necesaria una revolución para hacerlo? La contestación es que generalmente sí. Cuando se compara, por ejemplo, con el caso portugués, que es muy próximo, en Portugal se hace en 5 meses... toda una operación de colectivización de las tierras de la zona meridional portuguesa, del Alentejo, con una gran presión política del gobierno y del Partido Comunista y de las bases sociales que estaban, y de los jornaleros que estaban en esa zona. En cambio, en el caso español, pues había, en el caso de la Segunda República, había una gran división dentro del propio gobierno. Las posiciones que favorecieron las demandas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra o de los socialistas, pues están expresadas en los decretos de Larro Caballero del gobierno provisional. Ya, no hubo que esperar mucho más. Pero esto tropezaba con muchas cautelas, reticencias jurídicas. Eso sí, pero de todas formas, yo creo que si no hay formas, no hay derecho, ¿no? Y el derecho tiene una ventaja y un inconveniente. Es que condiciona, pero asegura. Tenemos que escoger qué es lo que preferimos. Sí que asegure o sí que permita o que no condicione. El caso portugués es después de la revolución de los claveles, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Entonces, claro, esa reforma agraria, comparándola con la Constitución portuguesa, que la Constitución portuguesa, que surgió de la Revolución, al cabo de 2 años tiene que ser modificada por imposible aplicación de la misma. O sea, me imagino que la reforma agraria portuguesa sería similar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí vino abajo, sí. Bueno, una contrarreforma, digamos. Ahora, las reformas dejan un pozo, porque aun siendo suaves, porque todos los cambios acaban pues consolidando a un sector o segmento social importante, bien sea en la propiedad de la tierra, bien sea en su uso, bien sea en el reparto de bienes comunales. Yo creo que la progresión histórica desde la Revolución Francesa para adelante ha sido más bien contra lo que preveía Kautsky, es decir, ha sido consolidar la pequeña y la mediana propiedad, la pequeña y mediana cultivo, que no siempre es lo mismo, o sea, ni siempre es lo mismo, pero que tienen alguna relación. Muy bien, pues vamos con más preguntas. Bueno, mientras que nos animamos, a mí me gustaría preguntar quizá más a Fernando, ¿qué importancia puede tener en el comportamiento de esa violencia, no descontrolada, pero sí orquestada, el índice de alfabetización en el mundo rural en ese momento? ¿De alguna manera incide? ¿Son arrastrados fácilmente? ¿No tiene ninguna importancia? Si miramos al país más culto de Europa en los años 30, que era Alemania, sí, pues fíjate, no creo que sea una variable importante a tener en cuenta, creo que no. Más cosas. Adelante.
Buenos días. Bueno, precisamente en relación con la tasa de analfabetismo tan alta que había en España, la violencia contra el maestro, no precisamente en la España republicana, sino en la España sublevada. No sé si alguno, en el mundo rural, ya que estamos, no sé si alguno de ustedes ha estudiado el tema, porque parece ser que es un colectivo de los más perseguidos y castigados, ¿no? El maestro, la bibliotecaria, ¿no? Hay casos muy conocidos. Entonces, no sé si nos pueden abundar en este tema un poquito. Sí, vamos a ver. El maestro es un agente público y, por tanto, como otras categorías, pues también sufre la violencia porque tiene un cierto liderazgo social importante y una enorme influencia. En el caso de la España de la España conquistada por los sublevados, es evidente la animosidad hacia los maestros republicanos, socialistas, de izquierdas, porque, digamos, desde su perspectiva conservadora entienden que no han respondido a su función social de preservar los valores conservadores, sino que más bien se les ve como envenenadores, los obreros, etcétera, etcétera. Y es verdad que la historiografía ha insistido mucho en la importancia que tiene la persecución de ese grupo, o como se dice ahora colectivo, pero bueno, de ese grupo social. A mí, en el caso concreto de esta provincia, que pertenece a la otra retaguardia, también afortunadamente ya contamos con las cifras y las categorías sociales de la posguerra. Si a mí me salen 2.300 muertos, un equipo de antropólogos de la UNED han hecho un trabajo estadístico fantástico en esa provincia y le salen 3.900 muertos. Es verdad que por violencia, vamos, la aplicación de las sentencias y tal, o violencia extrajudicial, que algo hay en la posguerra también, unos 100 y pico casos, salen unos 2.700. A los que estos suman, y puede ser discutible metodológicamente, los guerrilleros, incluso meten los de Mauthausen, bueno, puede ser discutible. Pero lo terrible es constatar cómo en 2 años mueren 700 muertos solo en la cárcel de Ciudad Real de inanición y los dejan morir. Eso es lo terrible. Y es lo que infla tanto las cifras. Pero bueno, yendo a los maestros. A mí, en la posguerra, en esta provincia, matan a unos 17 o 18 maestros. Curioso, paradójicamente puede ser pura casualidad, pero me salen a mí algunos maestros más católicos. Es decir, que los maestros no son todos republicanos. Es decir, también hay maestros conservadores y van para adelante, claro. Maestros católicos y tal, obviamente. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, podría añadir a esto, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, pero claro, en la España sublevada, el maestro era la sustitución, era el equiparable al cura en la España, la España leal, ¿no? Y aparte de eso, el maestro era como la encarnación, el mundo local, del programa de reconstrucción de una nueva sociedad por parte de los republicanos. Que en eso sí, los republicanos fueron más eficientes, podemos decir, que con la reforma agraria, ¿no? Que es en la transmisión a través de una política educativa, de construcción de escuelas y de dotación de maestros. Y ahí hay el Marcelino Domingo, ministro de Educación, de Instrucción Pública, se decía, y el Marcelino Domingo, ministro de Agricultura. Son las dos caras de una misma persona, una muy exitosa y otra bastante, no digo fracasada, pero bastante limitada. No limitado como persona, limitada su acción, ¿no? Y el maestro en la España, digamos, sublevada, en el norte, yo conozco muchos casos de Galicia, ha sido fundamental porque ha sido el que ha reforzado la política educativa que por vías informales habían hecho sobre todo las sociedades de migrantes en América que retornaban y que enviaban a Galicia muchos fondos como también en Portugal, en Asturias y en otros lugares del norte, para construir escuelas, que era un medio informal de suplir las carencias del Estado. En Galicia más de 250 escuelas, hay 300 municipios, 315 hoy, es decir, que podemos decir que casi una por municipio, lo cual era bastante importante. Y a esto la República le agregó, desde el año 31, un impulso extraordinario. Y claro, los maestros concitaron, donde no había una universidad con cientos de profesores y ateneos con muchos militantes
y sociedades obreras con dirigentes importantes, como era Galicia, sino que era mucho, mucho más endeble, el maestro era realmente el abanderado de una república más bien laica más, o más secularizada, y sobre todo con un mensaje pedagógico distinto, en la que los niños debían aprender experimentando, no aprender memorizando. En el fondo era la institución libre de enseñanza aplicada al conjunto. Y de paso, ya que ha mencionado la, una bibliotecaria, el cuerpo de archiveros bibliotecarios y conservadores, archiveros y bibliotecarios sobre todo, fue un cuerpo muy mimado por la República. Y hubo muchos que también fueron motivo de violencia, de asesinato, de, o ser paseados, lo que fuere, o depurados, como hay tantos, ¿no? El caso más ejemplar es el de la mujer, de la esposa del gobernador civil de Coruña, de Francisco Pérez Carballo. Ella era Juanita, o Juana, Juanita Superviel, catalana, creo, ¿no? O valenciana. Superviel. Sí, un asesinato tremendo, y además estaba embarazada de varios meses y todo eso. Bueno, pero hay muchos más, ¿eh? Hay un caso de un maestro de la zona de Montecubeiro, en el interior de Lugo, que fue detenido, luego liberado, se llamaba Bargimiro Rico, y que en el 37, ya avanzado el 37, fue de nuevo detenido y fue asesinado arrastrándolo por un caballo, en fin, entre una violencia excesiva, porque un asesinato con un tiro de pistola es una cosa, un asesinato con Besania, digamos, es otra, ¿no? Y esto no es importante el caso, lo importante es el grado de violencia y de rencor que una sociedad o un grupo de personas pueden sentir hacia otra, como lo que pasa con un cura, un obispo, lo que sea, ¿no? Y que, claro, el obispo o el cura tenían otro problema, y es que venían desde el siglo XIX, eran objeto de atracos, de maltratos cuando se podía, etc. Es decir, que era un objetivo ya, desde el punto de vista social, bastante próximo. Si uno ve los bandoleros, la historia de bandoleros, pues hay muchos, entre los atracos hay muchos curas. Porque tenían riqueza, sí, pero también porque por algunas, en fin, algunos elementos, digamos que complementarios, que podían explicarlo, ¿no? De modo que estoy de acuerdo con su percepción. Muy bien. Sí, yo no tengo que preguntar nada a Fernando sobre lo que has puesto porque bueno, coincido con él. Realmente no, me parece una exposición magnífica de la situación de lo que es una provincia de una determinada zona de España. Lo que pasa es que yo creo que, aparte del tema de la reforma agraria, parece magnífico, la idea que queda de este punto, que es el mundo rural durante la Guerra Civil, queda absolutamente copado por la violencia. Entonces, estamos los que nos dedicamos a la violencia política, vamos hasta el fondo y sacamos y llenamos todo de muertos y de contextos, etcétera, etcétera. En fin, la guerra, como decía mi maestro Ángel Viña, ¿no? Es decir, el contexto en el que viven los ciudadanos durante una guerra, y más sobre una guerra civil, es muy concreto, es diferente y es peculiar. Pero no todo es violencia. Cuando en un pueblo, ¿cuánta gente puede ser pasada por las armas en un pueblo? Un 10 por mil en el caso más exagerado, a veces un 0, a veces un 1 por mil. O sea, la inmensa mayoría de la población de antes de la guerra permanece allí, salvo los que van al frente. O salvo los que pueden huir. Cuando hablamos de zonas en las cuales hay un frente cerca y pueden cruzar el Tajo y marcharse al otro lado, hay un fenómeno que es el de los huidos, el de los pasados, ¿no? Hay gente que sale corriendo. Pero en general, en el mundo rural, la gente permanece salvo el que va a combatir. Y el que va a combatir, si estamos en el lado republicano, son conscriptos, hay voluntarios, por supuesto, hay mucha, mucha alegría revolucionaria, igual que en el otro lado hay alegría contrarrevolucionaria, pero hay... La sociedad sigue perviviendo bajo determinadas circunstancias que son muy concretas y son muy duras. Entonces, en esos mundos se generan contextos nuevos de sociabilidad.
Hay que reconstruir la sociabilidad. Los derechistas siguen viviendo en el pueblo. Los que eran patronos, la inmensa mayoría, siguen viviendo en el pueblo. Los jornaleros, que hasta de menos de 35 años, pues están prácticamente toda la guerra allí. O sea, los que han sido, los que se han enfrentado en los ayuntamientos en estas luchas durante la época de la República en paz, etcétera, etcétera, tienen que convivir. Entonces, el problema está en que tenemos los que, en fin, inclusive el mismo planteamiento del punto este en el Congreso es que la vida continuó y la vida de retaguardia está llena de otros matices. Por ejemplo, la colectivización. La colectivización que desde el punto de vista de la represión franquista tiene visos de barbarie. Todo lo que hacen las izquierdas es incautar, robar, expoliar. Son las palabras que se utilizan en los sumarios que tú y yo conocemos también, ¿no? Bueno, no son expoliaciones, son aplicaciones de la ley. La ley de la República en guerra establece que si un propietario ha abandonado la tierra puede ser objeto de incautación y no es entregada la propiedad libremente a las masas. La propiedad la conserva el Estado. Y la organización de la vida cotidiana de los pueblos la llevan a cabo ciertos personajes, mayoritariamente relacionados con la República, pero no los demás. Entonces, lo que os quiero plantear es sobreabuso de la presencia del aspecto bélico relacionado con la violencia de retaguardia sobre la organización de la vida cotidiana en una situación de guerra civil, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. Yo, modestamente, cuando me invitó Javier, digo, yo solo puedo hablar de esto. Bueno, hombre, podría, preparándome, puedo hablar de hacer un balance sobre la colectivización, etcétera, que fue un tema de moda en los años 80. Y efectivamente la vida cotidiana es fascinante de estudiar, pues, de vivir, ¿no?, en aquel contexto bélico. Y ahí salen muchas cuestiones, ¿no? El hambre, las penurias, cómo se organiza la colectivización, cómo responde el personal ante eso, cómo se gestiona a través de las filiales de trabajadores de la tierra, que es como se solían llamar. Claro que es un mundo fascinante, ¿no? Y muchos miles de aspectos relacionados con la vida cotidiana. La propia liberación de la mujer que el contexto de la guerra propicia, ¿eh? Las milicianas que tanto miedo o tanto impactaron poniéndose los monos y todo esto en el mundo conservador, cómo se fijaron aquellas imágenes y vivieron durante mucho tiempo. Es que, claro, las mujeres están saliendo a la calle, las mujeres de izquierdas. Y, en fin, son miles de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y que efectivamente nos ofrecen una imagen distinta. Es verdad, y hay una sobreexposición de la violencia, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, también es verdad que incluso a ellos lo que más les impacta, ¿eh? También en el País Vasco durante los años duros de ETA, pues, que fueron muy largos, la gente vivía, claro, pero estaba como vivían, ¿no? Y más en un contexto de guerra. Es decir, la violencia, por desgracia, condiciona y determina muchas cosas. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en la idea general, que la gente sigue viviendo, ¿no? Y sigue viviendo mal que bien, pero lo importante es ver cómo la guerra influye en su propia vida, ¿no? Y eso, había muchos modos de verse afectado. Uno de los más importantes fue justamente la militarización de la sociedad en general, y de la vida de mucha gente, aunque no participase directamente. Hay algunos, yo recuerdo algunos textos que decían, algunas memorias, que en los años de la guerra, y sobre todo en los años 40, la gente volvía, en fin, tenía una indumentaria denotativa, cosa que hoy, por ejemplo, nos parece un poco peregrino, saber qué piensa una persona por la vestimenta que lleve. En los años 40, pues había militares, había monjas, había ropas, había insignias falangistas. Todo el mundo llevaba algo que lo denotaba, ¿no? O muchas personas. Entonces, aquí la guerra no fue solo estar en el frente, ¿no? Que la guerra, y solo en la retaguardia, sino los efectos de la militarización a través, sobre todo, de la conscripción. Pero la conscripción, en el bando franquista por lo menos, fue la primera vez que hay una conscripción, un reclutamiento masivo obligatorio. Nadie podía escapar. Y aparte de eso, para otra gente, para una parte de los que, digamos, tenían dudas sobre su grado de ser adictos o no adictos al nuevo régimen, el ser militar era una salvación.
O sea, el inscribirse en la recluta que le tocase o incluso ser voluntario. No quiere decir que fuera muy proclive a las ideas del bando franquista, pero la forma de salvarse. Entonces, la militarización fue una cosa que creo que afectó, fue un proceso que afectó en la vida, digamos, local mucho. Yo recuerdo hasta por cuentos de infancia y de gente que te contaba pues, los cuentos de la guerra, cómo eso era. Todavía hoy conozco a gente que sabe todos los que han muerto en la guerra en un pueblo. Y que dice fulano y mengano y zutano, y aquel en tal sitio y aquel en tal otro. Lo recuerda perfectamente. Esto ha tenido unos efectos también de aceptación del nuevo régimen importantes. Otros no lo aceptaron así, pero en fin. Creo que el reclutamiento fue esencial para eso. Y luego, claro, la guerra no fue igual de grave para todos. En la guerra, por ejemplo, hubo industriales que vivieron muy bien. Los conserveros gallegos tuvieron un mercado extraordinario durante la guerra. Los campesinos, mal que bien, lo pasaron más tarde con las requisas, el Servicio Nacional del Trigo, la Comisión de Abastecimientos y Transportes, el mercado negro, ya es otra cosa. Eso ya fue después de la guerra. Y que durante la guerra, en principio, había, digamos, nichos en los que había cierto aire, ¿no? Eso no quiere decir que estuvieran de acuerdo todos, ni mucho menos. Quiere decir que podían vivir. En fin, podríamos seguir. Necesitamos una gran historia global sobre el mundo rural y la guerra civil que recoja la cuestión agraria, la violencia y, por supuesto, en la que queden bien reflejados los aspectos de la vida cotidiana. Sí, yo creo que necesitamos una historia social, cultural de la guerra, más que una historia bélica de la guerra, una historia política de la guerra, que esa se, más o menos, en grandes líneas se sabe. La historia desde abajo, que es la que, por ejemplo, hace Fernando y que hace, bueno, en Galicia, en la Universidad de Santiago hay un grupo de gente que está trabajando sobre eso mucho, yo creo que está todavía sin explorar del todo, ¿no? Estamos o bien en la historia política, la historia militar, en la represión, que también es muy importante, pero no podemos echar 40 años dedicados a eso. En cambio, en esto que usted demanda, en la historia cultural, las percepciones, los grados de politización o no previos y los que y cómo vincular los grados de violencia, la intensidad de la violencia con la politización previa, cosa que no se suele hacer. Dice, aquí han muerto tantos, dice, pero ¿y por qué? No, es que eran de izquierdas. No, bueno, no solo es eso. Había un sindicato, no había un sindicato. ¿Qué hacía esa sociedad agrícola? Había un Ateneo, no había un Ateneo. Había un grupo, digamos, que se reunía o que estaba ya enfrentado al cura o no. Porque no en todas partes hacen lo mismo. Y esto es lo que creo que tiene bastante futuro. Lo que pasa es que es muy laborioso, ¿no? Y una parte que sería la historia oral ya no se puede hacer. Pero hay muchas otras cosas. Hay memorias, hay cartas. En fin, ¿cuánto se sabe hoy de la Primera Guerra Mundial? Que no se sabía entonces. Los carnes de guerra, todos estos. Pues, han salido miles y miles de documentación de ese estilo. Por documentación, nunca hay problema. Incluso sobra. Lo que hay problema es con las ideas y con los enfoques. Es decir, ¿qué quiero, qué pregunta tengo y qué quiero responder? Ahí está el asunto. ¿Cómo lo hacemos? Así. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Ramón. Lo que pasa es que eso exige muchísimo esfuerzo. Y para los que somos historiadores artesanos, nuestras limitaciones son claras. Muy bien, pues vamos con más cuestiones. Adelante. Ah, perdón. Bueno, una pregunta para Fernando. Quería saber en el estudio, en el medio rural, en los pequeños municipios, si a nivel global en España había dos Españas, prácticamente casi a 50%, si en medio rural pues esa vigilancia ciudadana implicaba pues la unanimidad, como ocurre en Cataluña, en los municipios o en las zonas rurales en comparación con las ciudades. Pues ese carácter de evitar la discrepancia en los municipios rurales, si existía o si ha detectado esto y cómo podía influir también. Bueno, como he dicho en alguno de los medios que me han entrevistado, yo en la categoría esta de las dos Españas no creo. Creo que es la cosa obviamente mucho más compleja. Con el tiempo se ha impuesto la imagen de las tres Españas, es decir,
Pero aún así, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo creo que hay muchas más Españas. Y está la España esta de la gente que quiere pasar desapercibida, que quiere sobrevivir sin más, que no está politizada, que no está ideologizada y que posiblemente esté integrada, no lo sabemos, por la mayoría de los ciudadanos. Incluso la reducción del asunto a tres Españas pues no deja de ser también complicado, ¿no? Complicado. ¿Por qué meter a todos los socialistas en el mismo barco, a todos los derechistas? Es tan complejo eso. Con respecto a los pueblos pequeños y tal, unanimidades y demás, bueno, aquí, a mí lo que me ha... La conclusión a la que he llegado con respecto a esto en este estudio es que precisamente los pueblos pequeños, salvo alguna excepción de pueblos muy marcados por, lo que decía Ramón, un precedente cruento en los años de la República en paz, por regla general los pueblos pequeños, y entiendo por pueblo pequeño, no sé, de 3.000 habitantes para abajo, 2.000, 1.000, no lo sé, pero suelen ser los que más o menos se dejan contaminar por la quiebra que implica la guerra. Es muy llamativo y muy reconfortante de estudiar porque te percatas de que hay humanidad, ¿no?, en unas circunstancias tan terribles, como los pueblos pequeñitos ven esto de la guerra como algo que viene de fuera, que nos ha caído encima, y frente a eso reaccionamos. ¿Y cómo reaccionamos? Protegiéndonos. Aunque tú seas de derechas y yo de izquierdas, te llevo a la sierra para... Y luego en la posguerra ocurre significativamente lo mismo, ¿eh? Y en un contexto tan difícil donde ayudar al que está perseguido implica que uno mismo se la juega, ¿no? Entonces, por regla general, los pueblos pequeños funciona esa solidaridad comunitaria, campesina, típicamente campesina, que en los grandes pueblos no vemos. Porque también, claro, ¿dónde empieza y dónde termina lo urbano? Es decir, es que las agrovillas pues tienen vasos comunicantes abiertos con las ciudades. Claro, ¿dónde empieza lo rural y dónde empieza lo urbano? En una España donde incluso en Madrid, como dice alguien, escribe alguien, los rebaños de cabras todavía penetraban en ciertos barrios. ¿Dónde empieza y dónde termina lo urbano y lo rural? Pero bueno, en cualquier caso es fascinante. Y el mayor humanitarismo me lo he encontrado en los pueblos pequeños. Aparte, muchísimas individualidades por todos lados. Es otra dimensión de la guerra fascinante, fascinante. Había otra pregunta, me parece, una mano por ahí. Adelante. Sí, yo la pregunta que quería hacer es, España, a partir del golpe de julio, queda dividida el mundo rural en dos partes, la parte sublevada y la parte leal. Y quería saber si hay algún estudio orientado hacia la productividad en el campo rural en las dos Españas, o sea, en la parte que queda en la zona sublevada y en la otra parte, porque la sensación que se transmite es que la agricultura y la ganadería sigue funcionando en una zona y en la otra se colapsa, incluso en las zonas colectivizadas como Aragón, la productividad, vamos, viven de la cosecha del 36, pero a partir de ahí los métodos productivos no acaban de funcionar. Y ahora, si hay algún estudio o algunos datos estadísticos de cómo fue la productividad agraria en esas dos Españas. Sí, bueno, yo puedo decir, la parte sublevada, que es... progresivamente es la parte más importante y la más agraria, quizá, de España, los efectos de la guerra no fueron devastadores. Es decir, que la gente seguía cultivando, segando y produciendo como antes. Hay una imagen que es muy, muy, digamos, muy expresiva, podemos decir, del coronel Lister, que estaba dirigiendo en los alrededores de Madrid la guerra cuando la batalla de Brunete, y en un momento determinado se encuentra con unos segadores que por acaso eran gallegos, y pasa un rato hablando con ellos. Y ellos siguen haciendo lo mismo que hacían cuando, antes del golpe militar, digamos, haciendo el trabajo de emigración temporera a Castilla. Claro, en este caso es que la guerra los pilló aquí, ¿no? Lister no los entendió muy bien. Y el cronista que da cuenta de eso, que es un periodista galaico cubano, se llama Lino Novas, Lino Novas Calvo, que vivió la guerra como empotrado en el cuerpo de ejército de Lister, hizo una reflexión extraordinaria. Dijo, es que en el fondo este hombre es más de martillo que de hoz. Que no es un hallazgo metafórico extraordinario. Entonces,
Para la España, digamos, republicana, lo importante era el martillo. Y para la España leal, lo importante sería la hoz. Con esta metáfora resuelvo un poco la pregunta. Sí. A mí las respuestas que se me ocurren son dos. Tenemos un estudio relativamente reciente de un historiador norteamericano que se llama Michael Sadiman, que ha construido toda una teoría discutida y discutible sobre por qué ganaron los sublevados, que no nacionales, que todavía se sigue utilizando eso de nacionales, incluso ayer aquí lo oí, nacionales, no sé, los otros también eran nacionales, ¿no? Toda una teoría según la cual digamos, los sublevados ganaron la guerra porque supieron organizar mejor la producción, la disciplina militar fue decisiva en la organización de ese territorio, fueron más eficaces, no solo en la gestión de la guerra, sino también en la gestión de la retaguardia y de la producción. Esa es una explicación. Pero claro, yo también, que he explicado durante muchos años historia económica en esta facultad de la Complutense, pues recuerdo los trabajos de Barciela, cuando te contaba que al término de la guerra muchos propietarios, a los que les habían requisado las tierras, las granjas, las bodegas, etc., se encontraron los almacenes llenos. Es decir, que no funcionarían tan mal las colectivizaciones cuando eso fue así. Habría de todo, pero es muy difícil medir el grado de eficacia y la productividad de esas explotaciones, pero siguieron comiendo. Y aparte que también se permitió la supervivencia parcial de la pequeña y la mediana propiedad, aunque estuviera vinculada a la colectividad. Bueno, no, es difícil medirlo, pero desde luego muchos encontraron los almacenes llenos. Javier, por aquí. Vamos con otra pregunta. Adelante. Tengo entendido que una de las razones principales por las que Lister fue enviado, y yo lo he conocido personalmente, he hablado con él, allí al no de este tema, por desgracia, a disolver el Consejo de Aragón y acabar con aquellas colectivizaciones, fue porque vendía, claro que hacían negocio, vendían los productos en Francia, en vez de venderlos en Aragón y en Cataluña, donde eran necesarios. Y luego le voy a hacer una pregunta de Ciudad Real que se sale del contexto. Muy curiosa. ¿Usted sabe algo del aterrizaje en Tomelloso de Beria en 1953? ¿Ha oído algo de eso alguna vez? ¿De Beria? No. Lo ha relatado con mucho detalle el padre de Forges y de Rafael Fraguas y su hijo Rafael Fraguas en un libro. ¿De Beria? Sí, sí. ¿En el 53? Le explicaron antiguos pilotos soviéticos que el lugar donde más posibilidad tenía de salvarse del odio una vez caído Stalin era el lugar más enemigo del mundo que había de Stalin, que era la España de Franco. Ajá. Y él vino aquí. ¿Nunca ha habido algo sobre eso? No, bueno, ni idea, ya hablaremos ni después. Idea. Gracias. Bueno, lo dejamos ahí pendiente. ¿Alguna pregunta más que se quiera formular, aunque estamos ya prácticamente fuera de tiempo? Pues nada, pues si les parece lo dejamos aquí, porque además cumplimos la hora casi casi con exactitud. Hacemos una pausa de media hora para un café y a las 12:15 la sesión 7, violencia política en la guerra civil. Muchas gracias a todos y especialmente a Ramón y a Fernando. Yo dejo aquí el café, hay que salir fuera. Pero hay que llevarlo de abril. Yo estoy un poco cansado. No, vamos a salir a esto. Vamos por el pasillo interior. Al exterior. No, que no, vamos a ir. Que ya. No hay exterior, ¿no? Sí, hombre, es un exterior, pero bueno, muy limitado. O sea, es de 5 segundos. Vale. Muy bien, allá vamos. El paso de que caso de golpe por los militares. Franco lo entregó a cambio de que le volvieran los pesos de visión azul. Yo he tomado nota, porque me interesa particularmente. Supieron los SS holandeses que están en una prisión durísima. Sí, Stalin tiene a los españoles. Ya un grupo de pilotos republicanos que rentaron un avión se escaparon a Turquía y los devolvieron. Y se han hecho muy amigos. Y entonces estaban tan muertos esos, tan dados por muertos, que ustedes sabrán, la mujer de todos los que se han casado con otra.
la mujer del que luego Tenteja la Sensi se había casado con otro. ¿Y hay prueba documental sobre eso? ¿O es más? Nosotros hemos encontrado a Ballester, estoy hablando de eso, que eran que se pagaban los